Hoy vemos a nuestro alrededor todas las entregas de los estudiantes de diseño gráfico, diseño industrial y diseño de vestuario de la UPB. El proyecto consta de la observación y después interpretación de los patrones de identidad guajiros aplicados a las materialidades que vemos a nuestro alrededor. Encontramos pues después de la investigación bibliográfica, en la investigación in situ hablando con las guajiras, con las tejedoras, que la simbología del mar para ellos es como una fuente de purificación. Entonces, y la sal significa pureza. Entonces, por eso el hilo conductor de la colección es el blanco. Cuando fuimos para la Guajira, hicimos entrevistas, tomamos un registro fotográfico. Y que nos dimos cuenta que los sueños para las personas, especialmente los guayús, son muy importantes. Si ellos sueñan algo que un familiar o algo le haya dicho como no hagas esto, toma esto para que te alivies, entonces ellos lo hacen, ¿cierto? Entonces es una parte y un foco fundamental dentro de la riqueza patrimonial del guayú. Entonces nuestra línea de productos consta de un tapete, de dos módulos y de unos collares y un diario donde la persona puede escribir y plasmar los sueños. Veíamos pues que ellos mismos construían pues como sus propios hogares y rancherías y veíamos que el espacio es muy reducido, como se está reduciendo en ese momento, en la actualidad. Entonces ahí fue cuando vimos que podíamos construir pues como nuestro mobiliario, que es a base pues de una silla, es una lámpara y unos cuadros. Y hace que la unión familiar, pues lo que significa Pushi, que así se llama nuestro proyecto, significa familia. Es como esa riqueza de lo artesanal, sabiendo que uno siempre está enfocado como en lo industrial, ¿cierto? Entonces es como una distorsión. Otro punto extra que tenemos nosotros es que todos los tejidos que tenemos en nuestro proyecto lo tejieron verdaderas guayú. Nosotros mandamos todo el proyecto a la Guajira, nos conseguimos unas personas que nos podían tejer y ellas nos tejieron el proyecto. Fuimos a la Guajira, pero la idea es contribuirle algo a ellos. No simplemente tomar pues como aspectos representativos de ellos, sino también garantizarles a ellos que lo estamos haciendo por ellos.